¿Qué onda todo? O sea, quería grabar un video, un estilo un poco diferente a lo que he estado grabando. Y por ahora lo único que se me ocurrió junto con algunas guías que voy a subir como en el futuro más que nada es más que nada como analizar games. Y qué mejor que analizar que el primer juego que juego en competitiva. Este game la verdad es creo que una de las peores basuras que he visto. O sea, yo veo el gameplay. Ay no, y es lo peor, así que partamos nomás, porque la verdad que este game es Entramos de lleno a las bases, vergonzoso. Yo seleccionando creo tiros que voy rápidamente. a Hay dejar el volumen velocidad. Bueno, traen a dos de jugadores Corsair y de Rafa, aquí Brasil. grande. De Y Corsair y bueno, el Rafa lo voy a veterano dejar Alexandre Jeque parece que en un Brasil poquito traerlo bajo, para eso acá como que lo sí. está resultando. ¿Alguien dijo sagaz? Para que se Bueno, escuche hay que más lo tenerlo otro. claro. También algunos dicen sacar a Elior es Ay, un yo me acuerdo grande buff todavía, a esto los de chicos de KLG, Screams. pues se les va su capitán. Lo mencionaba Aún me acuerdo Emilio, de mi esto de madre. Screams, o O sea, sea, esto de Screams literalmente era. Yo farmeando mid, con suerte, o sea, no pusheaba, me acuerdo, no pusheaba ninguna vez, pusheaba. Yo creo que en mi vida, o sea, ese split me da susto tradear, me da susto pushear, me da susto todo. Y, ah, la verdad, no lo sé, no lo sé. donde se prueban esas teorías, A a ver. ver si se convierten en realidad. Voy a mutear mejor. Miren, el Ryze antiguo, eso. Así cuando estaba muy broken, Lucian, cuando se jugaba DC con Braum. Ya, avancemos un poco más para ir viendo que se está piqueando. En ese tiempo era cuando Kindred. Espérate, primero tengo pelo ahí. Man, si se dieron cuenta, tengo pelo. ¿Qué más? Tenía pelo ahí. Qué triste, man. Ya. Pero acá era cuando todavía se blind piqueaba Nida ahí. O sea, Kindred. Ahí, full bodo. Element. Kindred del Eco Tanque, qué asco. Bardo, a ver. Este meta era muy aburrido. Y también, obviamente. Acá, sí o sí. Mira, Liz. Y me tienen que dejar last pick a mí porque si no voy a perder Ultra Hard. Mira, en ese tiempo Zed ni siquiera estaba tan fuerte. O sea, no era como la season pasada de esta. Que Zed estaba muy broken. Acá, literalmente me lo piqueó full respect, según yo. Y piqueo a Lissandra, oigan, partiendo mi carrera con Lissandra, qué buena basura. A ver, voy a desmutear un poquito después de esto. A ver, saltemos. A ver, y ahora empieza el juego, ahora empieza. Francia, carro de Obviamente, fuego del o sea, fin. no tengo Pro View ni nada, así que voy a tener que ir viendo qué está pasando. Más que Física nada y voy a tratar de ver el psicológicamente, mapa digamos, y es todo el decir, en tema. el juego y también moralmente hacerlo, mantenerlo controlado y se En puede sacar ese. mucha ventaja en eso. Y yo creo que Isurus lo sabe. Puedo bajar Por un eso poquito mismo más el creo que volumen. es Ahí un está. set. Ese me acuerdo, se jugaba en este tiempo Seguramente con esa runa Lissandra, un punto muy importante de y fuerte, sobre todo bizcocho en y la parte cosa y final, te gilean el completo. aprovechándose de esa marca de Zed para Mira, o poner sea, el ya el 3 y tiro. el 6. Ese Así que ward ahí está level frente a 1 para nosotros. saber si lo invaden todo Oportunidad el de Lissandra, ¿cómo tema. se va a terminar Harto ward ceiling desenrollando solo esta para ver los partida? invades. Partimos entonces con la Yo lo primera que diría es ser partida de level esta 1 con Copa Lissandra, o América sea, de tradear clasificación. HP, aunque me pegue Ahí está una en la Q, esquina 2 Q, inferior yo tengo que también izquierda de tratar la de pantalla. pokearlo y Isurus pushear la está wave. O sea, chequeando. Lissandra no tiene Isurus cómo se perder contra pierde. CD Melee. Y en la O esquina sea, superior, sí, el derecha de Zed la te puede pantalla, matar, color rojo. pero Aparecen uno los tiene dos que jugadores. tener Caos, la cuidado Copa de que América. te pegue un combo Isurus completo. que Pero destaca más por que la eso, forma que la verdad no hay tantos Lissandra le jugadores debería que puedan pushear jugar con esa 100% a habilidad. Zed, tratar de Y sacarle el Isurus C antes y es todo el quizás tema. el parche a la Veamos qué jugada y hacen. en Se la partía. mentalidad de Man, Kindred no se confiando empezaba, me en acuerdo, porque vencer los buffos te daban. esperanzas O sea, si de los smiteaban, te daban Lissandra. buffo. No O sea, podíamos detenerlas te daban tan buffo los rápido. otros campamentos si los Parece decir, smiteaban. sentidamente, por ejemplo, Creo que el Nash Raptor te usa daba. Nautilus en el camino siguiente. Te quitaba Y mientras visión, mira, Isurus partían en el otro Gromp. lado No, desarma man, ¿qué es caos, lo más esto? probable es que el Tan equipo que viejo. reemplaza a Nautilus hubiera solicitado un cambio de Mira equipo. esto. ¿Por qué? Porque Perdí incluso si HP y no Nautilus estoy ni está pusheando bien, la wave. podrías acompañar a la Mira, jungla no y pegué ni un Garrosh con el autoataque, me Nautilus. comí una Q y tuve para Pero pegarle Kindred autoataque todo el no te rato. castigaba ¿Por qué no le tanto. estoy En pegando el momento autoataque? actual, las cosas cambiaron. Ay, Kindred ya no mamita, qué comparte las horrible, mismas amigo. experiencias. Por ende, Mira, el Red Kindred hasta tenía esas es cosas mucho más chicas. ¿Qué es maleable y esta Nash podría season? castigar mucho más. Y eso, que ni siquiera te he mencionado el factor dragón. Dentro de Si igual cambias ha líneas, cambiado mucho vas el a tener que juego, pero decidir las a cosas quién básicas atacar. no han Por cambiado. ejemplo, un dragón de los océanos, que es el dragón más fuerte que puedes asegurar en el juego temprano. Y eso en realidad Por era una discusión ejemplo, que teníamos ese nosotros ward en del algún Zed no me momento. gusta. O sea, él teniendo Pero presión realmente podría haber guardado Kindred más es VIP. Siento el yo. dragón más fuerte. Hay unos Mira, dragones con mejores yo. líneas, No, otros que son no le he muy pegado. buenos Creo que le he pegado en solo una contra. habilidad en el Pero juego. de todas maneras, incluso para poder llegar Estoy a perdiendo Kindred, prioridad necesitas contra un tener Zed cosas físicas. level Algunas 2. veces vas a tener que Muy sacar de malo. hecho cuando quieres, por ejemplo, tener las
esas acumulaciones, vas a tener acá en la que bot sacar lane. de todas maneras. Caitlyn en ese tiempo no sé si estaba muy muy broken. No me acuerdo qué champ, pero creo que Karma, Kalista igual debería pushear. Pero mira cómo estoy dejando que me pusheen. Oh, la verdad no sé si quiero subir este video ahora. No, pero ya, ahí les puedo contar 500 cosas. O sea, si pudiera ver el pro view de solo mi línea, vería tantas cosas malas. Por ejemplo, otra cosa mala. Normalmente, sabemos que el bot, o sea, sabemos que sí o sí la Kindred partió bots y todo el tema. ¿Qué debería pasar en este momento? Yo, con un campeón que tengo prioridad, debería así instantáneamente, apenas consigo prioridad, guardear topside como por la entradita. Así, a Element no lo deberían gankear, pero fíjense, ¿dónde está mi guard? En todo este tiempo no he guardeado ni una vez, no estoy aportando al equipo. Miren dónde guardé. Que me ha... No, la verdad que mi guard la peor escoria. No, este gank no es culpa de Element, es 100% culpa mía. Eso fue totalmente culpa mía. O sea, si ese gank se lo comió, fue... O sea, no 100% culpa mía, porque la Kindred podría haber saltado por pit de Nashor en ese momento, no había Heraldo. Podría haber saltado por pit de Nashor, haber hecho mucho tiempo, pero aún así, ahí la Kindred perdía demasiado tiempo, creo. Asegurando de inmediato la primera sangre a su favor. Felicitaciones para los chicos de Isurus, se dieron cuenta de la oportunidad que presentó. Yo sigo perdiendo prioridad con Lissandra. Tengo miedo a qué. ¿A qué tengo miedo? Mira, Nioh, el peladito, man. Peladito ahí fulgudo entrando. Y Julio debería aprovecharse de eso, debería estar invadiendo la jungla. Es una hélice. No, Elis no es muy buena invadiendo jungla, según yo. Es mejor gankeando. Es un julestito muy mecánico, que es muy bueno, tiene buenas mecánicas de juego, como controlar a su campeón, lo sabe hacer muy bien. Quizás mejor que pelea. Ese tiempo sí que jugar top lane era aburrido. Man, se jugaban solo tanque, tradeando. No, man, tradeaban todo el maldito game y no hacían ni nada azul. Después en teamfights, obviamente, te one-shotean y hacían lo que querían. Uy, ay, perdió el canon, no me diga que pierde este también. Ay, perdió 3 minions, ¿de Fox? Ya, gastó la sombra. Plugo, acércate a la wave, no tiene sombra, ¿qué te puede tirar nada? Ay, mamita, qué tipo malo, por Dios, ¿por qué farmeo así? Pero pushea la wave, haz algo, ¿por qué tienes miedo? Ay, mamita, qué horrible, qué horrible. La verdad prefiero analizar el game completo, no quiero analizar lo que yo estaba haciendo porque me da vergüenza. Si se dan cuenta, los dos wards que he puesto son totalmente defensivos, la peor basura. Ese ward que ven como encimita a la Kindred lo guardé yo, pero no sirve de nada. La peor basura, ward. En ese tiempo también. Acá la Elise tratando de buscar el gank. Es que literal, o sea, imagínate que un Zed esté jugando tan agresivo y no hacerle nada porque tu midlaner tiene miedo a todo. No, la verdad, este split le doy muchas gracias a mi team por haberme carreado, porque jugué así casi todo el split, la verdad. Era muy malo. Mira eso, tengo mucho miedo. Mira eso. No me acerco. Y la cara. Por favor, miren la cara. La cara. Oh my god, la cara de seriedad, bro. Ay, mamita. Qué asco. Me forzaron flash en todo, pero están perdiendo jungla de botside. Y atento que comienzan a moverse los equipos. Viaja, sale Emba a molestar un poco a Juliestito. Cuando smitea y los Raptors en ese tiempo te da oráculo por un tiempo, creo. Ah, sí, había Heraldo en ese tiempo. Algo interesante es que, por ejemplo, el LSK no se dieron de línea. Había Heraldo. Ah, pero era Heraldo de ese rancio. Sus puntos a favor, sus puntos en contra, ¿no? Hay que tomar el tiempo. Man, pensé que no había Heraldo. Pero es el punto que hay que tener claro es que, por ejemplo, confirmado lo que mencionaba, ¿no? No vemos cambios de líneas. Si se dan cuenta, en este tiempo yo me acuerdo perfecto, yo no proponía nada y tenía mucho miedo siempre a hacer algo. Entonces, si se fijan, todo este tiempo habían free plays en medio, o sea, ahora podríamos matar al set 500 veces o tratar de, no sé, forzarle flash o forzarle ulti, algo. Pero nunca hicimos nada porque yo tenía mucho miedo, no hacía nada.
realmente se está devolviendo en Esto, por ejemplo. Ahí, primera vez que estoy pusheando es porque el set vaqueó. Pero usa todas las habilidades, no tenga miedo. No te van a ganquear, no te van a hacer nada. Si se fijan, estoy pusheando de pura jugo. En prioridad de dragones hay una escala, ¿no? ¿Cuál es el dragón más importante? Ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué dragón te conviene dejar o te puedes permitir dejar si no estás seguro que lo puedas ganar? Y ahí se pone algo completamente interesante. Mm. Por ejemplo, ¿quién crees que gana acá? Saco ese ítem. Pues KLG, y aún así sigo perdiendo prioridad full hub. Pero los chicos de Isurus se logran llevar el dragón. Ahora está bien no usar el TP. O sea, yo no debería usar el TP a cada vuelta a línea. Tengo que caminar, ¿no? Minuto medio, más o menos. Minuto a ver. 20, en donde no, cuando volumen no. Te vas a llevar Isurus. O sea, de hecho, en papel técnicamente sale. Acá deberíamos pushar la wave instantáneamente, tratar de buscar algún TP o algo. No está el set. Pushea, eso bien. Pero mira el ping. Mira el ping. Defensivo totalmente. No, este plugo no merece jugar al jueguito. No viste a nadie medio, listo, pushé a insta y rota. ¿Por qué estoy sacando campamento con Lissandra? ¿Qué voy a hacer? ¿Escalar mejor que el Zed? No, ya. Todo mal de vuelta. La Liz literalmente, o sea, Julietita lo único que puede hacer es tratar de gankear top, porque... Oye, igual le pegan hasta el tanque. Así de simple, le dan con todo nuevamente. Lo castigan fuerte bajo la torre. No lo mata. Aguanta. El arbolito sendo va a querer caer. Aguanta muchísimo. Atento, Juliacito. Se le cae el daño encima. Casi cae. Hubiera sido un doble. El Zed rotando contra Lissandra. Prácticamente solo guardó el destello último segundo, Juliacito. Porque ese Pride ahora sí que aguantó. ¿Y por qué? Principalmente ese objeto que tiene en su inventario. Allá se empieza a armar magia. Y es otro de los plus por cual tú... Mira, el set no vuelve y aún así me está ganando ese. Se está perdiendo una wave. Le tires encima, no lo vas a matar. Atento con las dobles de la transportación en el jardín inferior. Bien, ahí está, llegado de la... ¿Qué es este TP? Debería haber... KMB para llegar a salvar el día. De esta manera... Permiten, debería haber esperado mucho más, ¿verdad? Sabían de que hace segundos atrás habían visto a Julio Stito en el carril superior. De hecho, ahí podría haberle caleado a Element. No tiene TP el mago. O sea, si no tiene TP el mago, podríamos haber tepeado los dos atrás. Matábamos a la Calista Free. Esta ventaja en los primeros minutos de juego. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre todo defensivo, ¿no? Nunca una play agresiva, nunca nada. Eso es muy malo. Por parte de un midlaner, siento que es demasiado malo. Ahí había tantas cosas para hacer. Fue uno de los jugadores que más moría en la copa. Por lo tanto, pero... está ahí donde uno podría pensar como equipo rival, donde tienes que sacar la ventaja en la diferencia de oro a través de muertes. Es por eso que han hostigado muchísimo a Pride en el carril superior, pero no les está dando muy buenos resultados. Miren todo cómo traen. ¿Cuál sería el siguiente dragón que está a punto de aparecer? Sería interesante saberlo para ver si es que vale la pena ir a pelearlo. Otro punto clave es que el heraldo ya salió. Si se fijan, también han sacado todos los escarabajos, creo, porque no, nunca tengo prioridad de medio. Así que es un punto a tener muy en cuenta. Imagínate un heraldo que te... Siento que en bote no se pegaba ni un tiro, están pusheando, ¿no? Y en contra de cosas, si ya de por sí han pusheado todo el lane, matar a Pride o quitarle un daño considerable. La Kindred todavía no ha cambiado el trinket. Uy, la runa. Imposible. Dentro de la emboscada en el carril superior. Ralentizado está Element. Puede devolver el tiempo. El último impacto. Ralentizado al máximo. Se lanza con todo. Avanza retorcido. Gana tiempo. Cuidado, Kratos. Recibiendo también mucho castigo. Le falta un daño más. Un solo golpe más. Y no lo pudieron llevar. Y cuidado. Cómo castiga fuerte Element. Ah, pero siempre. Espera. No estaba viendo el mapa. Amigo. El último impacto. Ralentizado al máximo. Pusha la wave instantáneamente. O sea, al menos si va a rotar. Esto es power. Un solo golpe más y no lo pudieron llevar. Y cuidado, cómo castiga fuerte Element. Se termina llevando de la nada. Al pobre Kratos, no supo de dónde vino el daño. Llegaba M, salvaba el día. Pero mientras tanto, en otro extremo, Juliocito llegaba para cerrar el... Ya, ahora esto es lo único bien que he hecho. O sea, si rotó el C ahí perdiendo la wave, tengo que tratar de pegarle a todo orden. Venía M, lo tenía para asegurar. Atento al duelo soporte, es el carril de inferior. Bear salió persiguiendo a Newbie. A ver... Ya, entonces pushé, le pegué un poco a la torre. ¿Por qué se ve eso? No se debería ver eso. ¿Aló, amigo Riot? Buen flash por parte de Pride. Aunque creo que podría haberle tirado el OLE. No creo que se moría, ¿sí? No me acuerdo los daños de eso. Ahí está, la Copa Latinoamérica Sur. Tengo Sonia de primer ítem. Todavía me iba a pushear, no he ulteado ni una vez en todo el juego. Minuto 12, 40 y no he ulteado ni una vez. La verdad que
Siempre hacen memes con Melisandre, pero Melisandre al final de mis splits era muy buena. Solo la acá era vergonzosa, o sea, literalmente no sé qué estoy haciendo. Ahí, ¿qué estoy haciendo? A ver, estoy llegando a medio. ¿Qué voy a hacer? Pushea. Pushea. Van a diviar la Caitlyn. No puede ser mucho. Esto me parece troll, por ejemplo. Sacar visión de topside de esa manera. Siendo que el Drake va a salir. Ese heraldo creo que no era tan útil en este tiempo. Y perder esa cantidad de HP de torre no es worth. Ya listo, tengo prioridad. Eso rota. Trata de tomar visión. Vuelve a medio. Vuelve a medio. No vas a sacar a nadie. Deberían haber. Pushear la web. Yo debería haber rotado. Ayudado con prioridad. O sea, con presión al team. Y vuelto a medio. No debería haber hecho esa como full rotación. Porque ahora perdí la prioridad de vuelta. El set tiene un free poke. Tiene lo que quiere ahí. Bien, ve. Pushea, pero. Juega agresivo. ¿Por qué te vas para atrás? Amigo. Pushea y rota, no sirve que te quedes ahí. Eso no, ahí perdí tiempo. ¿Dónde está el fog? No hice nada. A ver, ahora, por ejemplo, ahora ya estoy jugando un poquito más con huevos, diría yo. Dale, de nuevo. ¿Pero por qué te vas para atrás? Anda para adelante, está el bardo cerca. Tienes ulti, Sonyas, no te puede matar. ¿Por qué te anda rotando por ahí? Imagínate hubiera hecho fog para bot. Man. Ay, 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 me está molestando mucho como juego. Yo toxiquearía esa lisa. Primera ulti. Primer ulti. Y lo matamos. ¿Quién lo diría? Una Lisandra ulteando un Zed y se murió. ¡Qué genio! Pero de Fox, ¿qué hacía allá? No sé. Mi gameplay me parece muy dudoso. Muy, pero que muy dudoso. Me da sueño ver a un mid tan rancio como este. Sacamos el heraldo, nadie le pega al ojo. Ahí está. ¿Saqué la torre a medio? Sí. Quédate, ya sacaron el heraldo. No ayudes. Pushea medio y vaquea. Amigo, quédate medio. Pushea y vaquea. Amigo, quédate medio, pushea y vaquea, pero no, era mucho antes. Ahora el Z está teniendo un poquito de prioridad. No tiene ulti, ¿a qué tiene miedo? Eso. Bien, ya, bien. Pusheo, vaqueo. Ahora instantáneamente, ya. Ahora tengo TP, tengo un poco ulti. ¿Qué le iría a pedir a mi team? Botlane va top. Ver. Te podéis poner un guarda atrás y ellos van a tratar de pushear. O sea, acá, ahora, acá arriba, no, es que no sé si se ve el mouse o no. Pero acá arriba, en donde, un poquito pasado la torre azul del Blue Team. Ver, podéis tratar de poner un guarda ahora ahí. Si es que ellos pushean porque son Kalista Karma, que tienen que pushear sí o sí. Yo te pego atrás y lo ulteamos. Dale, algo así, agresivo. Ya matamos torre medio, puedo sacar prioridad siempre. Dale, ahora tienen tiempo, pueden hacer eso. ¿Pero qué es nuestro lane assignment? ¿No vamos a pelear Drake? ¿Qué estamos tratando? En vez de sacar prioridad instantáneamente, estoy dejándole prioridad por sacar los Raptors. No, man, no saque los Raptors. ¿Qué te van a dar? ¿Te van a dar 100 de oro? Esos Raptors no te sirven, brother. Pushea la línea, que el Zed no se pueda mover. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy vaqueando? Quédate, acabo de vaquear. Amigo. ¿Por qué están los cuatro top? Tampoco entiendo. Te pega Insta. Todo mal, todo mal. El Zed no debería haber rotado nunca antes que yo. Todo, pero horriblemente mal. No, man. Igual. La verdad, si bien jugué horriblemente mal eso, tampoco entiendo por qué somos 4 top. Me pareció un poco troll eso. Bastante troll.
Imagínense cómo hubiera cambiado eso, si es que yo hubiera mantenido prioridad medio. Mire mi build, po. Tengo Sonia Roa. Sonia Roa, ¿dónde está el Morelo? ¿Dónde está el build con huevo, man? Dale, amigo, peleale a la Kindred. ¿Por qué le tienes miedo? Ah, no. En ese tiempo me mataba piña a la Kindred. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, media? Ah, soy el dios, capita. No, pero como le digo, jueguen con prioridad, jueguen haciendo cosas. O sea, lo que he hecho este game es literalmente no jugar. Mi pobre team no ha tenido prioridad en medio en un matchup que sí debería tener prioridad todo el maldito game. Estoy troleando. ¿Y por qué grito si yo no hice nada? Ya, ahora, ¿qué debería hacer? ¿Por qué estoy yendo top? ¿Por qué estoy yendo top si él me mentía a ir para... ¿Aló? Amigo, anda medio, están tres pusheando mid. ¿Por qué maldito vas a la wave que va a LM? Ay, mamita, me tilté. Y nos tiraron torre de mid. Nos tiraron torre, casi nos tiraron torre de mid por la rotación rancia que hice. ¿Por qué fui a farmear esa wave? No hay torre, esa wave es sí o sí de element. ¿Por qué estoy troleando de esa manera? Oh my god, la peor escoria. Bueno. Ahora veamos cómo termina esto. Acá nos estamos acercando. Mira, Faren tuiteando, brother. En este tiempo. Plugo. Ah, soy buenísimo. Ay, The Fox. No, la jugamos muy mal. The Fox se murió de insta. Tenemos una composición full AP con Kayle, en la Kayle no mete daño. Ay, no hay chance. O sea, la verdad, este juego me parece muy vergonzoso. Ahí, por ejemplo, yo no debería estar pegándole al Drekka, si yo debería estar tratando de buscar un flank, algo. No sé, tirarle EW a unas tres personas mientras ulteo, no sé, a la Kindred, Kalista, Zed. Ah, pero. Está bien, ¿eh? También en este tiempo no sabía flanquear, no sabía hacer nada. Fíjense. Fíjense lo que hago. Siempre estoy de frente. No trato de tepear bien. No trato de hacer nada. Y en ese tiempo de haber dicho, ay, pero le estoy sacando CS a Emp. Soy mejor que él. Ah, pero Emp ha rotado, ha matado gente. Ahí mató a la Kayle en instant. Y creo que ese es como el pensamiento de muchos jugadores de hoy en día. Ah, pero yo le saqué CS. No. Tengo más kills o tengo mejor KDA a veces. Y no, man, hay muchas cosas además del juego, de lo que es el KDA, de lo que es. A ver, de lo que es el CS y todo. O sea, man, hacer presión en el mapa es lo más importante del juego. O sea, como midlaner, no estar haciendo nada y sacar escarabajos. O sea, tengo más CS porque he sacado los Raptors. Pero ¿de qué me sirven los Raptors a esta altura del juego? Estuve sacando Raptors siempre cuando tenía que pushear. Raptors, a menos de que estés jugando un pick como Azir, Corki, que escale mucho, no te sirve sacarlo. O sea, no te sirve porque tu campeón necesita diferentes cosas. Todos los campeones cumplen diferente como rol. O sea, si el Zed estuviera sacando sus Raptors, yo diría, este tipo está troleando 100% y es la peor basura. Pero no, ¿ustedes han visto al Zed sacando alguna de los Raptors? No, está tratando de rotar por el mapa, está pusheando side. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Está viendo a su team? ¿Saben que no podemos hacer Baron? Ahí el Zed debería pushear una wave más y rotar. Está bien, porque igual en este tiempo había mucho menos conocimiento y todo el tema, pero fíjate, al final hizo lo mismo, porque nunca íbamos a hacer el Baron, no tenemos daño, tenemos Lissandra, Caitlyn, Elise. Pero ahí el Zed estuvo perdiendo mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Debería haber sido así, pushar bot insta, rotar medio con el team, después el mago Kai si va bot porque va a tener TP,
Para el Baron, el set se junta a medio, toman toda la visión y empieza a pushar top de vuelta. Eso hubiera sido una buena call. Y que creo que a esta altura ya muchos equipos lo hacen. Pero ahora está todo como lento. Todo muy lento. Yo, por ejemplo, no he pushado side en todo este rato. Cuando los otros ni siquiera están pusheando side, no están pusheando mid. Yo debería estar pusheando top instantáneamente. No sé por qué manda la Caitlyn. La Caitlyn la pueden matar siempre en side. Muchas cosas mal de este game. Acá Element tiene que jugar safe porque no sabe dónde está la Kindred. Si no sabe dónde está la Kindred, tiene que tener mucho cuidado. Yo de nuevo estoy vaqueando. A ver si voy a comprar un buen ítem. Si no voy a comprar un buen ítem, me voy a tiltear porque estoy dejando que tenga prioridad vuelta. O voy a tepear. Compré un ítem de 850. A esta altura, no, no. A menos de que vayáis a comprar algo fuerte, tenéis que seguir manteniendo. O sea, no. No tan así, en verdad. Estoy troleando, pero. Pero siempre perdiendo tiempo, no hacemos nada. Los dos equipos en verdad somos muy malos. Ninguno de los dos equipos estamos como proponiendo. Ellos tienen Kalista, pueden, no sé, tratar de guiar algo, después usar ulti de Kindred, el mago que hay tepear atrás, pero no hacen mucho. Y ahora, ¿por qué estoy caminando tan defensivamente? Tengo la Lease. Hay tres medios. Es un Zed, brother, no me puede hacer nada el Zed. ¿Por qué estoy yendo tan defensivamente? La verdad, he hecho todo mal este juego. Veamos, ahora. No, no, no vaquees. Siento que todo el rato, todo vaqueando, todo. No, no haciendo nada. Lo único que están haciendo algo es Pride y Element. Como están peleando, están pusheando la side. Pero todo equipo siento que alrededor de mid y top no estamos haciendo nada. Uy, esa torre que pegaba el rayito destructor. A ver. Esto está bien. O sea, eso es. Esto. O sea, lo que me refería antes de quitar, o sea, de sacar Raptors y todo el tema, me refiero cuando hay Raptors aliados. O sea, tú si estás sacando tus Raptors aliados sin hacer nada con tu prioridad ni nada, me parece muy troll a menos de que en verdad sea un pick que escale mucho como Kork y Azir. Si estás haciendo esto, que es robar jungla, siempre, o sea, si pushaste wave y tenés tiempo para robar jungla, siempre háganlo. Es experiencia que le están denegando al otro jungla. Y esa experiencia que están ganando ustedes, más oro, siempre es demasiado útil. Así que siempre, si pueden pushar, tratar de quitar raptors, tratar de quitar jungla, sí, hagan eso porque es demasiado fuerte. Por ejemplo, muchos picks. O sea, yo por ejemplo, si fuera la Lissandra este game, sí debería haber hecho raptors, pero los raptors enemigos, o sea, level 5 debería pushar. Obviamente no level 5, no puedo quitarle eso al tiro. Pero cuando ya tenga un ítem así importante y todo el tema. Amigo, pushea y trata de quitarle la jungla enemiga. Tus campamentos no importan, no pierdas tiempo con tu prioridad. La prioridad es muy importante. Eso siempre es muy bueno, o sea, pushear, robar jungla o guardear deep. Si ve al jungla en el otro lado del mapa, aunque sea, sácale tres chicos a ese. Tres chicos si es que no podéis sacarle el grande y aún así le estás quitando experiencia y un poquito de gold. Tres chicos es un minion. Un minion, bastante worth. No perdiste nada. Acá, por ejemplo, está pusheando ahí. Le podría decir a Elen: tratemos de tepear atrás, tratemos de hacer algo. Tenemos dos wards, uno en Baron que puedo tepear atrás y otro ahí. Pero ¿qué estoy haciendo? No, estoy yendo con el team siempre de frente. No, Lissandra tiene que flanquear. Lissandra no es un buen champ para ir de frente. Con Lissandra, por ejemplo, en este momento, la verdad tendría que ir con Red Trinket mejor. Voy con Red Trinket. Pusheo, trato de buscar un engage, trato de buscar un pick, pero la verdad que no estoy haciendo nada, estoy jugando demasiado defensivo. Aunque en ese tiempo no entendía nada del jueguito tampoco, así que. Acá, ¿qué estamos haciendo? Amigo, Plugo, anda a pushear top, no he salido de medio en todo el juego.
¿Puedes ir a pushar top, amigo Plugo, por favor? ¿Puedes abrir la boca y decir, yo voy top, yo pusheo side, soy Lissandra y mejor para mí porque después en teamfights puedo flanquear mejor? ¿Puedes hacer algo bien? Además de farmear medio y quitarle farm a tu maldito ADC porque ahora no puede ir side, porque hay un maldito Zed en la sideline y la mata de un hit. Ya, este intento de Baron me gusta. Me gusta, pero no. ¿Qué está haciendo el otro team? ¿Por qué? ¿Cómo estamos sacando esto? Ay, no. Bueno, fue un buen intento. Ahora con eso perdimos prioridad bot, de top, de mid. Van a tener toda la visión ahora ellos. La verdad fue un poco troll, o sea, es una buena call si es que uno está muy behind cuando sabéis que así o sí vaya a perder, porque a esta altura no tenemos forma de ganar con otra composición, contra la de ellos. Solo por el hecho de que somos full AP y tenemos Caitlyn que perdió a Illy. Caitlyn, si perdió a Illy, no hace nada, el campeón es muy inútil. A ver, veamos qué está diciendo Corsario y Rafa. Pero si hubiera sido al revés, si hubiera sido al Sí, revés. fue. Fue, ¿qué? La duda. Si hubiera sido al revés, Estaba bueno. Kalista, pero no estaba Sí, Karma. bueno, no importa, a lo que quiero llegar. Si es que hubiera sido al revés, es decir, la Caitlyn la muestran primero que el soporte de los chicos de Isurus, hubiera preferido una Soraka, por ejemplo, y una Ya, Sivir. están hablando de draft. Pero deberían tomar ahora toda nuestra visión, hacer más cosas. Veamos qué se hace. Pobre de Fox, ¿hace cuánto tiempo no farmea? Porque siempre estoy farmeando mid. No le dejo farmear al pobre tipo. Amigo, yo sí soy ADC y veo a mi maldita Lissandra pusheando mid todo el maldito game. Me quiero poner a llorar, brother. Yo le digo, sos un maldito cono, retírate. Le digo, sos la peor escoria. Mira. Bueno. Ya. A ver, el set. No, no lo puedo matar el set. ¿Cómo me morí? Mira dónde estás. Qué grande Juancito, ¿verdad? Full huevo ahí al frente de todo. Ya. Me picapea nada más por pushar a mí como enfermo. ¿Nos ganan el game acá? No me digas que así termina el game. Vergonzoso. No, pero sí, acá lo andean, creo. No, no, pero todo mal, o sea, todo Sumó mal. hasta ver que venía, si no me equivoco, con el Mira, 100% de la acá, vida. o Y aún sea, así, los jugadores de si sacamos KNB cosas no que lograron aprender cazar desde. a. ¿Qué No lograron hacer con cazar la a Sejiro. prioridad? Se escapa y luego Ah, incluso le no, no ha permiten. terminado, no ha terminado. Pero a ver, si pudiera como resumir este game en como ciertas cosas. Primero, picks de. O sea, cuando tú tienes un pick counter del otro, sí o sí tienes que hacer algo con eso. O sea, si te dejan el last pick alguna vez, o sea, si tienes el last pick en solo queue, en competitivo, estás scrimeando con tu nuevo team en platino y quieres aprender un poco de eso. Counter pick, no puedes perder un counter pick y que tu jugador no haga nada con eso. O sea, si estás perdiendo esa opción, es porque hay algo que está pasando que es muy, muy malo. Esta Lissandra no ha rotado, no ha pusheado, no tuvo prioridad en Illidan. Después no ha hecho lo que tiene que hacer. Le está quitando CS y jungla. O sea, le está quitando CS a la ADC. Le está quitando jungla al jungla. Y con eso no ha aprovechado nada. No ha hecho ni una jugada proactiva, no ha hecho ni una jugada decente. Entonces, siempre tengan en cuenta. El counter pick es algo muy importante. Si no te están dando counter pick es porque tienes que practicar más, tienes que hacer muchas más cosas. Para esto, para la gente que juega competitivo, más que nada. Si está scrimeando, yo también scrimeaba a veces con team. Yo tenía un team en oro, me acuerdo. Entonces, yo creo que todos a veces en algún momento han tenido chance de counter pickar. Uy, lo hicieron insta. Qué grande Julio. Siempre robando varones. No se le pasa a uno. A ver, ¿qué más se puede aprender? Después,
Y así aprendiste y usas tu counter pick de la manera correcta y puedes quitar, o sea, puedes pushear, puedes hacer cosas. Usa tu prioridad correctamente, o sea, no trates de guardear defensivamente, no trates de jugar asqueroso a quitar Raptors aliados, sino que busca algo proactivo, no sé. Tengo level 6 con Lissandra. Mira, Juliustito, ven conmigo. Empezamos a rotar, trato de conseguir prioridad, tratamos de rotar, bot, diría Gonzalo, no sé. Si eres, por ejemplo, un counter pick, Leblanc contra Zoe. Level 6, llegaste y dijiste, ah, mira, level 6, puedo tratar de doble cadena, dale, ganemos esto. Hagamos esto, esto, otro. No sé, buscar cosas siempre con tu pick. Creo que eso es muy importante. Ser proactivo con las herramientas que uno tiene. En este game pueden ver claramente que no he sido nada proactivo. Miren, hasta ahora, nunca tratando de hacer nada. Estoy esperando que termine el juego. ¿Literal? ¿Qué estoy esperando? Morir. No sé ni insomnias. No, la verdad. Estaba en pie, el Nexus expuesto en su totalidad. Y cuéntame, Rafa, ¿qué tenemos? ¡Tenemos GG para Isurus! Ay, ay. No, pero, o sea, ya En su saben, propia jungla. o sea, hay tantas cosas que yo creo que voy a ir subiendo en un tiempito. Voy a empezar a subir más matchups con los campeones que juego harto. Para mucha gente que no sepa, no sé, jugar Zoe contra Leblanc, Zoe contra Kassadin a veces, Leblanc contra Lissandra, si es que alguna vez me toca, voy a tratar de subirlo, porque hay muchas cosas que a veces uno no sabe y va aprendiendo con el tiempo. Esta es mi primera partida competitiva y sí, una vergüenza, pero a los tiempos han cambiado y creo que hay mucho más contenido, hay mucha gente que es mucho mejor a lo que había en ese tiempo, o sea, nadie entendía nada, o sea, yo vi el game y había muchas cosas que Isuru estaba haciendo mal también, al igual que nosotros. Y no, hay tantas cosas que creo que hay tantas formas de aprender este juego que ahora es, ¿cómo se llama? O sea, si uno está buscando algo como más pro o estás buscando mejorar, no hay como excusa para decir que no hay forma de aprender. Y creo que el club en ese tiempo era un jugador nomás. Lo único que hacía era jugar y no investigaba nada. Así que lo que más les recomiendo, investigue mucho. Vean videos de Dopa. ¿Qué hace Dopa? Pa? El otro día estuve viendo el stream de Dopa y la manera de. Permiso. Ah, tranqui. Ah, ¿está grabando? Sí, pero no pasa nada. Necesito el control. ¿Ya? Sí, tranqui. Un clásico. Y nada, hay muchas cosas que pueden aprender, que pueden buscar tantos jugadores que muchas cosas de las que hacen ya son básicas y con el tiempo uno debería poder saber por qué las están haciendo. Así que nada, avísenme después en los comentarios si les gustó como este tipo de video. Sí, sé que duró mucho, pero creo que había que verlo completo. La verdad, igual vergonzoso, vergonzoso el video. Mi Lissandra, la peor escoria. O sea, mi Lissandra empezó y terminó siendo la peor basura. No, no podemos decir nada sobre eso. Pero nada, si vieron el video, muchas gracias. Si quieren más cosas así, comenten y nada, nos vemos en otro video.